¿Qué pasa, bunkernianos? Bienvenidos al búnker de Lizzie. Os habla Lizzie y en esta ocasión os traigo el coche de Regreso al Futuro 2. Primeramente, decir que este coche está brutal, que cuando lo vi no pude resistir la tentación de comprarlo y digamos que fue un pequeño autorregalo navideño. Comentar que, bueno, la caja, a pesar de que trae algunos fallos evidentes, estaba a muy buen precio y no podía dejarlo escapar, como ya os comentaba. Bueno, vamos a comenzar con el unboxing y con la revisión de este vehículo. Como podemos ver en esta parte, nos dice que es de la empresa Diamond Select, esa empresa que a mí tanto me gusta para comprar figuras de Marvel, de terror, etcétera. Y la verdad que tienen bastante calidad en todos sus productos. Nos dice que tiene luces y sonidos. Y bueno, nos dice apertura de puertas y bueno, demás. Nos tiene, como que tiene varios sonidos según vayas pulsando, ¿no? Y nos trae la opción de mostrar alguno. Bueno, si le damos la vuelta, aquí podemos ver lo que sería una de las imágenes de la película, que está bastante bien, pero versionada con el vehículo en cuestión y el juguete. La verdad que está muy bien, muy curioso lo de la iluminación y demás. Y bueno, para el tamaño que trae, no sabía que hubiera en esta escala, porque sí es verdad que yo he visto en una escala superior que lo trabaja Hot Toys, pero bueno, tienen unos precios totalmente desorbitados, a pesar de que es cierto que tiene una gran calidad, pero no estoy dispuesta a pagar tanto por un juguete, ¿no? O pagar tanto por un hobby. Bueno, aquí en la parte trasera, nos vuelve a comentar que es de Regreso al Futuro 2, porque no sé si también Diamond Select las tendrá, pero sí es verdad que otras compañías han versionado los tres coches, Regreso al Futuro 1, 2 y 3. Nos indica un poco pues que tiene cinturón de seguridad, ¿no? Que viene bien detallado, que tiene luz en la parte trasera, lo que vendría siendo como las turbinas. Y aquí podemos observar que también se le ilumina todo este circuito por donde pasa la energía y los faros. Y aquí lo tenemos. Como no, todos los productos de Diamond Select traen su instructivo correspondiente. En este caso es el de Regreso al Futuro 2. Y bueno, vamos a leer un poco qué es lo que nos muestra esto, ¿no? Primero tenemos lo que es este catálogo. En el catálogo podemos ver que hay dos maquetas diferentes. Son del mismo vehículo, de Regreso al Futuro 2, pero dos maquetas diferentes. Yo tengo esta, que sería la Mark 1, y esta sería la Hoover Conversion, que es la que ya imita el coche volando. Además nos dice que es una edición limitada, ¿verdad? Lo típico, el típico cuestionario de preguntas y demás. Y vamos a pasar con el instructivo.
Bueno, el instructivo, a pesar de que viene en inglés, es bastante sencillo y lo único que nos indica es que el vehículo tiene las pilas en la parte delantera donde iría el motor, que tenemos que utilizar un destornillador para removerlas, que son tres baterías AA y el botón o el pulsador con el cual el coche ya comienza a hacer pues los sonidos pertinentes. Bueno, vamos a comenzar a revisar lo que sería el vehículo. Añadir que una vez abierta la caja, para todos aquellos coleccionistas que les gusta conservar sus artículos en caja, este vehículo tiene la opción de volver a meterlo en la caja o, si te gusta como a mí tenerlo fuera, pues utilizar el display que viene con él. Bien, como os comentaba, el coche es totalmente de metal. Ciertas partes, lo que viene siendo del interior y demás, son las únicas que son en plástico, pero todo lo que es la carcasa o carrocería del vehículo sí que es metal. Bueno, vamos a pasar a revisarlo frontalmente. Frontalmente el vehículo está muy bien recreado, tal cual la película. Trae alguna cosita todavía del embalaje. Y aquí se ve una marca. Y esta marca es la que ha dejado el plástico en el coche. Algo negativo porque se ve que a la hora de introducirlo en el embalaje, no sé si estaría aún fresca la pintura o qué, pero bueno, queda bastante mal y habría que cuidar un poco más esos detalles, ¿no? Si miramos el lateral del coche, se ve impresionante. El tamaño en sí ya es bastante brutal. Viene muy bien detallado todo lo que es el cableado, los tubos, etcétera. Muy, muy bien. Y diferentes tonalidades. Tenemos el coche en gris plata. Y luego esta parte de aquí que es como un gris metalizado, un tono más oscuro. Las llantas también son metalizadas y traen una medida diferente. La delantera es un poco más pequeña y la trasera es un poco mayor. Y las ruedas son de goma, cosa curiosa y que me gusta bastante, porque no todas las maquetas de vehículos vienen con goma. La parte trasera también está muy bien. Nos trae la típica matrícula del coche, de este magnífico DeLorean. Y bueno, se ve espectacular. Los tubos de escape y demás, muy bien. Me encanta. En esta parte también, donde vemos toda esta conexión de tubos y el pulsador, que bueno, lo intentaron disimular bastante bien. Por lo menos a mí me lo parece. Y bueno, vamos a pasar. El retrovisor también está bastante bien. Y vamos a pasar a lo que sería el interior del vehículo. Bueno, primeramente, la puerta es bastante sencilla. No tiene grandes detalles, pero está muy bien. Y en el interior, pues ya vemos algo un poco mejor, ¿no? Sí es verdad que trae algunos detalles, como esa marca en negro también de a la hora de pintarlo y demás, que se ve que se le fue un poquillo la mano. Y bueno, en la parte interior está muy bien, tanto el cuadro de mandos como la palanca, etcétera. Todo viene muy bien detallado. Vamos a abrirlo por este lado. Está brutal. No tiene desperdicio. Es un gran coche de escala. Sobre todo para todos los amantes de Regreso al Futuro, este coche está impresionante. Si tenéis la oportunidad de poder adquirirlo, no lo dejéis escapar porque vale mucho la pena. Yo solo lo veo comparable al de Hot Toys, por lo menos en escala y detalle. Quizás en materiales no, no he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos el de Hot Toys, entonces no puedo decir más, pero bueno, como una versión un poco mayor, que incluso nos vendría genial para las nuevas figuras Reaction que salieron de Marty McFly y demás, pues nos vendría genial a la hora de colocarlo en el vehículo, ¿no? Y bueno, en la parte de arriba,
tenemos todos los botoncitos y demás que salen en la película, ¿no? No estarán todos totalmente detallados, sino serán un poquito más. Pero bueno, está muy bien. Vamos a pasar y a ver qué es lo que se ilumina cuando pulsamos el botón y cuántos sonidos hace. Primeramente vemos que se ilumina lo que sería esta parte y esta parte con ese sonido y lo que sería la parte de aquí. Aquí volvemos a ver cómo se enciende. Se encienden también lo que son los faros traseros. Está muy bien, ahí tenemos ya como el coche circulando. A la vez vemos que se refleja en el display que se ilumina. Aquí está totalmente iluminado, en esta parte. Se han iluminado los faros, se ha iluminado todo el exterior, se ha iluminado el cuadro de mando, los faros traseros, las turbinas, está muy bien. Está muy, muy bien. La verdad que está muy bien, muy buena. Me encanta esta opción de que se ilumine todo. Y bueno, yo he contabilizado unos 10 sonidos diferentes entre la apertura de puertas, el coche circulando y demás, y está muy bien. Ahí tenemos la parte delantera, cómo se ilumina. Y bueno, vamos a ver una prueba porque la verdad que cuando uno tiene maquetas así que se iluminan por lo menos de esta forma, hay que probarlas con menos luz, a ver qué pasa, a ver cómo se ve. Vamos a colocarlo ahí. Ah, también se ilumina esta parte, no lo había visto antes. Se ilumina lo que es esta parte y está muy bien. Vamos a ver aquí lo que es el cuadro. Todo lo que es el cuadro de mando, también la consola central se suele iluminar y esta parte. Se ve brutal, la verdad que está increíble. No me arrepiento para nada de haber conseguido este vehículo. Y bueno, os voy a hacer una comparativa con otro vehículo que yo también tenía de Regreso al Futuro. Una maqueta que yo ya tenía, había comprado hace bastante tiempo. En diferencia de tamaño, es brutal comparada con este. Y no me costó en relación con el precio de esta maqueta, no la vi tan, tan barata, ¿no? Para la diferencia abismal que hay entre ellas, ¿no? Bueno, la maqueta que yo tengo también de Regreso al Futuro 2 es esta. Esta es de escala 1.24, si no me equivoco. Sí, escala 1.24. Es de la empresa Welly y es oficial de Universal Studios y demás. La verdad que está muy bien, también es en metal. Perdón, esta no trae ningún tipo de iluminación. Es diferente, no solo en lo que son las tonalidades de los circuitos y demás. Y esta lo único que trae, aparte, es que le puedes poner el liquidito
es como el combustible, por decirlo de alguna manera, y el otro pues no lo trae. De resto, en cuestión de detalles, hombre, viene muy bien detalladita, pero al ser una escala tan pequeña, no trae tantos detalles como el que estábamos revisando. Sí es verdad que este trae una diferencia de tonalidad en esta parte y en esta parte, y el DeLorean mayor pues no la tiene, ¿verdad? Por lo demás es todo igual, el mismo diseño, el mismo sistema en las llantas. Lo único, este trae cristal, este no trae cristal. Y bueno, a la hora de ver las dos maquetas, pues está claro que el DeLorean de Diamond Select se lo lleva de calle. Os recomiendo a todos los amantes de este tipo de maquetas, que os gusta, que podéis conseguirlas, inclusive las de Hot Toys, pues os animo a que lo consigáis, porque la verdad que no tiene ningún desperdicio. Bueno, espero que os haya gustado la revisión, que compartáis el vídeo, que le deis like, que os suscribáis al canal. Y solo me queda decir, hasta la próxima, Bunkernianos.